buen día amigos sean bienvenidos a nuestro programa titulado historias y leyendas de la Ciudad de México donde más aquí en DGS TV quien suscribe el de la voz Gerardo Olvera Flores les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica por supuesto de esta la muy noble y leal Ciudad de México el día de hoy Amigos míos, tenemos un programa muy especial, el cual seguramente ampliaremos a unos un par de programas más, en relación a un tema que está cumpliendo 200 años y que es muy importante el no dejarlo pasar desapercibido, porque al final del día es historia y es nuestra historia, la historia que mexicanas y mexicanos crearon hace ya 200 años. Dimos un esbozo muy amplio en programas pasados de la segunda temporada en relación a lo que aconteció hace 200 años. Muy brevemente vamos a dar una primera parte de este especial de los 200 años de la caída del imperio, el primer imperio mexicano, el de Agustín de Iturbide. Vámonos por partes. México, por supuesto, una nación sometida al al yugo de la del virreinato de la Nueva España por parte de España por supuesto viene primeramente un pacto un, un plan de para poder eh, el plan de iguala para poder Llegar a ser una nación libre. Hay dos personajes muy importantes, que es Agustín de Iturbide y, por supuesto, el último o uno de los últimos insurgentes, es decir, la gente que venía a la causa independentista, desde el Padre Hidalgo, desde Morelos, por supuesto, Vicente Guerrero, los cuales en la ciudad de Iguala, propiamente en un pueblo denominado Acatempan, pues se van a dar esta unión, que es este el famoso abrazo de Acatempan donde van a unir, van a aliarse para este plan de iguala, el cual pues ya estamos en este mes cumpliendo 201 años. La causa independentista se va a convertir en un ejército, el ejército trigarante de tres garantías, trigarante, es decir, la independencia, la unión y la religión. Eran las tres causas que consignaba, por supuesto, la causa trigarante de las tres garantías. Con su bandera. Desde ese momento la bandera fue el verde, el blanco y el rojo. La bandera tricarante ejercitada, por supuesto, adherida al eh, liderazgo, a la batuta de Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Llegaremos al 24 de agosto de 1821 a la firma de lo que se va a denominar los tratados de Córdoba, es decir, el famoso último virrey de la Nueva España, que, que propiamente su nombramiento era de jefe político supremo superior de la Nueva España, que es Juan de Odonoju, pues él va a ser alguien que va a llegar a la ciudad de Córdoba, Veracruz, donde ese 24 de agosto de 1821 va a pactar, por supuesto, con Agustín de Iturbide los famosos tratados de Córdoba, que le darían por supuesto, la independencia a México. Van a pasar todo ese final de agosto, inicia diciembre, para llegar al día 26 de septiembre de 1821, a la llegada del ejército trigarante a esta, la Ciudad de México. Pero Agustín de Iturbide dijo, no, no vamos a entrar el día de hoy triunfantes, sino nos vamos a esperar en lo que ahora es, por ejemplo, el Metro San Joaquín. Antes estaba, por supuesto, la Hacienda de San Joaquín, estaba la Iglesia de San Joaquín, que todavía está en pie, y ahí van a pernoctar esa noche para qué? Para entrar triunfantes a la ciudad el 27 de septiembre de 1821. ¿Por qué ese día? Por algo muy curioso, pudiendo entrar desde el día antes, desde el día 26, pero entraron el 27 porque ese día era cumpleaños de Agustín de Iturbide. Entonces ese día entran eh, triunfantes. Ojo, aquí vamos a ser muy puntuales. Todo lo que pase en el país se debe de materializar, es decir, surte efectos, tiene validez si se entra triunfante a la Ciudad de México. Por ejemplo, la conquista de México, Tenochtitlan, se, se conquistó toda la península, Tabasco, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, pero lo importante era llegar al centro de la ciudad. Es lo mismo aquí. La independencia ya muchos estados... Sabían de la independencia, pero para capitalizarla, para que tuviera validez, se tenía que entrar triunfante a esta la Ciudad de México, la cual esta entrada triunfante del ejército trigarante es el día 27 de septiembre de 1821. Para el 9 de octubre de ese mismo año va a morir Juan O'Donoghue, muere porque nunca se aclimató, al, a, valga la redundancia, al clima de Veracruz y muere, muere de pulmonía Juan O'Donojú el 9 de octubre. Para esto se va a concentrar, y aquí vamos a poner mucha atención, a concentrar una nueva forma de gobierno al ya no haber una, eh, una, un yugo por parte de la corona española. Curiosamente, muchas personas dijeron que había que ir a Europa a la casa de los Borbón, es decir, la casa que gobernaba España y varios países de Europa, para pedirles que mandaran un príncipe a América para que nos gobernara. Cosa que parecería contradictorio si veníamos de una causa independentista, pero así fue. Por supuesto que la Casa Borbón dijo que no. ¿Por qué? Porque no reconocía la independencia de México. Es por eso que eh, se optó por tener una forma de gobierno que se le va a denominar una eh, forma de gobierno de un, in, un imperio constitucional. Es decir, vamos a tener un emperador que nos rija plenipotenciario plenipotenciario, pero que va a estar supeditado y va a tener como el freno de una constitución. Ojo, se va a crear la regencia de México antes del imperio en lo que conseguíamos emperador. El regente va a ser Agustín de Iturbide y se va a crear un órgano constituyente y una Cámara de Diputados, un Congreso, el cual iba a despachar, es decir, iba a atender, iba a legislar en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, en el centro de la Ciudad de México. Antes era una, un, una iglesia, una escuela, la escuela de San Pedro y San Pablo, ahora iba a ser el Congreso. Ahí iban a despachar los diputados, con la consigna de hacer una constitución. Y por supuesto, pasando la regencia, se iba a decidir quién iba a ser el emperador de México para mayo de 1822 eh, hay uno, eh, empiezan las revueltas para ver quién iba a ser el emperador y un eh, militar de nombre pío marcha pues va justamente a arengar a la gente a decir que proclamen como emperador a agustín de iturbide. después de dos días de votaciones en el congreso en el antiguo templo de san pedro y san pablo se va a decidir que agustín de iturbide será el nuevo emperador. De México, siendo su coronación para el mes de junio. Pero Agustín de Iturbide empieza a hacer cosas turbias que no beneficiaron mucho a la ciudadanía, la cual va a estar en descontento. ¿Cuánto duró el primer imperio mexicano al mando de Agustín Iturbide? Esto será en la segunda parte de este especial de la caída del primer imperio mexicano, donde más aquí en TV Gerardo Olvera Flores les agradece su tiempo, que pasen excelente día, hasta la próxima.